Soy un gran fan de la ruleta rusa. Cada fin de semana salgo con mis amigos a jugar, pero últimamente se me ha estado siendo bastante monótono. Realmente es aburrido estar esperando a que la suerte te salve. Es bastante tedioso. Oh, si tan solo sacaran una actualización para el juego. Nena. Boxer Roulette es un juego desarrollado por Mike Lubinik. El mismo creador de... el cual seguramente tuvo esta idea luego de pegarse tremendo rave con sustancias que no puedo mencionar si quiero mínimamente que esto salga en la feed. Por cierto, dispárale al botón de suscribirse si es primera vez que ves mis videos. El juego es la ruleta rusa, pero con escopeta, convirtiendo así un juego que ya de por sí es violento en uno aún peor. ¡Pero esperen! ¡Hay más! Resulta que el creador de este juego se puso a pensar y dijo... como que está aburrido escopetearse en la cara. Así que decidió agregar un poco más de emoción, agregando algunos ítems que puedes utilizar para mejorar tus probabilidades. Buckshot Roulette toma la idea de dispararse en la cabeza a otro nivel, ofreciéndonos un juego con estrategia y análisis, convirtiéndose en algo más que un juego donde la suerte tiene que estar sí o sí a tu favor. Un videojuego que en su simpleza está la magia. Un gameplay donde en 3 rondas tienes que hacer todo lo posible para no petatearte por este sujeto, que es el dealer. Este güey te quiere muerto. Por cada ronda terminada se elegirá una cantidad de 2 a 8 cartuchos de escopeta, y estas se cargan de manera aleatoria. Dentro de estas rondas de balas se encuentran dos tipos, las de cebo y las reales. Las cebo son cartuchos de escopeta falsas, lo que significa que no se van a disparar de ningún modo. Y las reales... bueno. El propósito final del juego es no morir y poder conseguir el maletín lleno de dinero. ¿Y cómo consigues esto? Pues disparándole al dealer, o disparándote a ti. El juego maneja las probabilidades, por lo que tendrás que saber tantito de estadística para entender cuándo es el mejor momento para dispararte a ti o dispararle a él. Y uno pensaría que es una pésima idea ponerte la escopeta en la boca con cartuchos cargados. Pero la cosa es que si logras dispararte a ti mismo y que te toque el cartucho de cebo, recibes un turno extra, lo que te da otra oportunidad de elegir a quién disparar. Es una nueva mecánica que le da una vuelta al antiguo arte de volarte los sesos con un revólver. Digo, de escopeta. Además, no solamente está esta nueva regla que hace que se vuelva más interesante la ruleta, sino que este cabrón ahora te ofrece objetos que te pueden ayudar a que tengas una mayor probabilidad de ganar. Claro, si sabes usarlas. Mientras avanzas en el juego, se te otorgará algunos elementos que se te harán bastante útiles, entre cigarros, cerveza, esposas y otros más que están en la versión de Steam. Estos tienen una funcionalidad diferente, para que tú las uses y así puedas, tal vez, ganar esta ronda. Pero no creas que eres el único que puede jugar con estos objetos. La gracia de esto es vencer al dealer, que es el contrincante y que también es una inteligencia artificial, que tampoco quiere cereal de plomo para la cena. Por lo cual, también se le otorgarán algunos ítems ya mencionados para que se haga sus piruetas mentales y así ganarte, convirtiendo este juego en no solamente un juego de suerte, sino de estrategia, aumentando así la dificultad y la emoción del videojuego sin tener que abrirte un Excel. Oye Ludic, ¿pero acaso no es injusto que él recargue la escopeta? ¿Que acaso eso no hace que sepa el orden de los cartuchos? Es una pregunta completamente válida, pero no te preocupes, pequeña entidad que acabo de inventar solamente para este video y que desaparecerá de la mente colectiva cuando se acabe. Este carnal tampoco conocerá el orden de los cartuchos, por lo que hasta incluso él puede cometer un error y se haga el harakiri del Kung Fu. Buckshot Roulette es un juego sencillo, pero adictivo. Es completamente entretenido y puedes pasarte horas intentando ganarle al dealer, porque realmente ninguna ronda es igual a la otra. Me quejo mucho de la aleatoriedad en los videojuegos, pero con Buckshot Roulette se siente entretenido. Puedes perder y volver a entrar a los guamazos simplemente porque es divertidamente desafiante. Recomiendo completamente este juego si quieres pasar horas en un juego de azar sin perder la cabeza, o la hipoteca de tu casa. Puedes comprártelo por itch.io a 1.20, pero recomiendo completamente la versión de Steam que salió no hace poco, porque no solamente agrega logros, sino que también nuevas herramientas y un posible modo multijugador, lo que ocasionará que algo como la ruleta rusa con escopeta sea aún más entretenido. Tan entretenido que si estás viendo esto ahora mismo, en el día que este subió,
Estaré en stream ese mismo día a las 3 de la tarde, hora Guatemala. Así que te espero en la plataforma, aquella que no se puede mencionar. El link está abajo en la descripción y nos vemos ese día. Así que nada, gente, besitos, hasta pronto.